Las exportaciones de carne bovina en el último trimestre se han mostrado en niveles superiores a los del primer semestre del año 2014, estabilizándose en volúmenes mensuales superiores a las 20.000 toneladas equivalente a res con hueso, lo que permitirá, dado los bajos niveles observados en el primer semestre del año, tener un volumen exportado este año aproximadamente similar o levemente superior al observado en el año 2013. Los principales mercados para la carne vacuna argentina siguen siendo los de siempre. En alto valor nos concentramos en los embarques destinados a la Unión Europea. En complementos o integraciones de valor medio, los principales mercados son Chile e Israel, y en lo que son mercados de volúmenes y los que tienen un potencial de crecimiento más grande en cuanto se recuperan las exportaciones argentinas de carne vacuna, principalmente en los segmentos de carne destino manufactura, vemos un potencial muy grande para los próximos años en los mercados de Rusia y de China, que seguirán demandando cantidades crecientes de proteínas de origen animal producidas fuera de sus fronteras.